Que salga el sol si quiere salir. Hoy no voy a llorar, solo quiero reír. Sintonízanos ya, gente de Cádiz. Mi corazón está haciendo bombón. Hay que ver qué alegría y qué buen humor con Manoli Lemos, gente de Cádiz. Si te sientes triste y aburrido, con Onda Cádiz Radio y a divertirnos. Que salga el sol si quieres salir. Hoy no voy a llorar, solo quiero reír. Sintonízanos ya, gente de Cádiz. Si te sientes triste y aburrido, pon Onda Cádiz Radio y a divertirnos. Mi corazón está haciendo bombón. Hay que ver qué alegría y qué buen humor. Con Manoli Lemos, gente de Cádiz. Gente de Cádiz. En las mañanas podrás escuchar. Gente de amigos, que siempre triunfe el amor, que triunfe la verdad, que nos entendamos todo, que triunfe la cordura, la justicia y sobre todo, que triunfe la paz. Que todo el mundo esté bien de salud. Que todo el mundo tenga un puesto de trabajo. Desde su emisora Onda Cádiz en Radio, que su vida y todos los días de esa hermosa vida que tiene estén llenos de inmensa felicidad. With every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Refleja el lugar, es una señal de que ya llegó la Navidad. Si contemplas a un niño recibiendo cariño, si vuelve a nevar, es una señal de que ya llegó la Navidad. Si oyes villancicos a lo lejos y la gente ríe al caminar, si todas las cosas traen recuerdos, será porque llegó la Navidad. Si al cerrar las ventanas un olor de avellanas se extiende en tu hogar, es una señal de que ya llegó la Navidad. A lo lejos y la gente ríe al caminar, si todas las cosas traen recuerdos, será porque llegó la Navidad. Si una luz se vengará, tu portal engalana, no debes dudar, es una señal de que ya llegó.
llegó la Navidad. De que ya llegó la Navidad. De que ya llegó la Navidad. Onda Cádiz Radio les desea en estos días el motivo del contento, no adivino cuál será. Que pasen unas felices fiestas. Les va a sorprender el día. Desde Onda Cádiz Radio, feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. We wanna wish you a Merry Christmas. Las 11 y 11 minutos de la mañana, señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos con esta mesa repleta de cosas, sobre todo de buena gente, de gente de Cádiz, para celebrar el último programa de este año 2011. Ojalá que lo despidamos bien y que entremos mejor todavía en el año 2012, que ya está aquí, amigo. Ya falta muy poco, ¿eh? Ya. Están con nosotros en esta primera hora, a mi derecha, Pascual Castilla, que es presidente de los mandos intermedios, que no son militares, del turismo de la provincia de Cádiz, y es el gerente del restaurante La Fundía en el Paseo Marítimo de Cádiz. Muy buenos días. Buenos días, Manolí. Ante todo, muchas felicidades. Pensemos que vamos a salir del 2011 y con una entrada del 12 que creo que va a ser fenomenal para Cádiz. Es decir, la ilusión ya la tenemos puesta, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que con este principio de esta tertulia que vamos a tener, con estos pedazos de artistas, ¿no? Que nos lleguen del barrio de Santa María, señoras y señores, los tres patios, no son todos, porque aquí no caben todos, ojalá para que estuvieran todos los tres patios, pero sí está, por ejemplo, Inma, que nos va a tocar el cajón como ella sola sabe. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Nada, aquí rematando las navidades, ¿no? Que me tenían asustaditas, señoras y señores, porque eran las 11 y no habían llegado. Ay, Dios mío, ¿cómo empiezo yo el programa? Pero no. Ellos son fieles a su palabra y aquí estaban a las 11 en punto, como los buenos toreros, en punto. Bueno, y uno de los toreros de este grupo de flamenco del barrio de Santa María, además, tiene tipo y cara de torera. Miguel, que es uno de los que cantan como él solo sabe. Bueno, se intenta. Mira la voz de gitano, de chacarro, sí, que sí, tiene, sí, qué sí, bueno. ¿En qué calle naciste? En Botica 22. Casi qué gaditano. ¿Y a ti no te gusta esa calle? No espera. Yo muero con el barrio. ¿Y sigues viviendo allí, en Botica? Sigo viviendo allí, ¿sí? En Teniente Andújar arriba ahora. Digo, qué bueno. Y allí seguimos. ¿Y cantando? ¿Desde cuándo? Cantando, bueno, siempre he cantado. Pero bueno, esto lo he descubierto ahora hace poco. Con ellos. Es lo que canta, ¿no?, al público. Así, porque antes lo hacía petit comité, claro, ¿no? Para la familia, para los en amigos. En la ducha, ¿no?, y en casa. Qué bueno, fíjate tú lo que han descubierto el grupo flamenco Los Tres Patios. Y tenemos a Ana Franco, muy buenos días, que es una de las voces ahí en la que capitonea un poquito el grupo, ¿no? La voz cantante, diremos. Va bien. ¿A que sí? Va bien, vamos. Ana, ¿qué tal? Este año en las Navidades habéis hartado de cantar. Estupendo, la verdad que muy bien, Manoli. Hemos ido por todos lados donde nos han llamado, hemos colaborado con muchas entidades, con cofradías, con asociaciones, y lo hemos pasado súper bien. Sacamos nuestro CD y también, la verdad, que ha tenido mucha aceptación. Bien. Y nada, estupendo. Es que es maravilloso, estupendo. Magnífico. Muy bien. Y la voz estupenda, a pesar de todo, ¿eh? Mira, la verdad que mira para allá para el día que estamos. Qué bueno. Sí, hoy acabamos ya, esta noche acabamos en el Barabá, en la sala Barabá. Que está de moda. Exacto, y ya
terminamos de momento lo de Navidad, ya después de Navidad empezaremos de nuevo con lo nuestro. Domingo puro. Bueno, en Barabás, pues sí. Esta tarde en Muñoz Arenilla, ¿qué hora? Esta noche, a las 11 de la noche. A las 11 de la noche en Barabás. Sí. Los tres patios para cantar, igual que va a cantar ahora, mejor todavía. Ahí, pues vamos más llenito. más lleno. Bueno, pues gracias también, Ana, por estar aquí con nosotros. A ti siempre. ¿Y quién es el que tenemos en la otra punta? Raúl. ¿Y Raúl qué es lo que hace en el grupo? Lo que puedo. O lo que te diga. El micro está para hablarle al micro, no para tenerlo lejos. No, que no se entere la gente. Así que lo deje. Más cerca, porque no te. ¿Más cerca? Sí. Lo que me gusta a mí. Quita la cuchara, venga. Ahí. Pues si no hay micro, no se enteran. Ahí está. Va a tocar la botellita Dani. No, la botella no. Ah, no, ¿quién es la que la toca? Yo misma la toco, es que la botella la toca mi hermana en el grupo, pero no puede venir. Bueno, pues entonces nada, Ana. Y tú también cantas, ¿no? Sí, algo. ¿También del barrio Santa María? De la Plaza de las Canastas. Anda, uy. Qué de la Plaza de las Canastas. Qué bonito, Chano Lobato. ¿Cómo lo cantaba Chano Lobato? Ay. Vamos a recordar lo que nació en la calle Botica. Venga. Bueno, por allí. Por allí cerquita. Yo esa no me la sé. Yo las letras, Manoli, de mía. Está poniendo compromiso, ¿eh? Mira, ella sabe que yo con las letras la lío. Porque ya, además, pues eso es lo importante. Pero es que además, tú no te vas a imaginar la poca vergüenza que yo le echo cuando voy a cantar por ahí, porque me las invento en el momento. Claro. Eso lo llevamos dentro, los dos. A la plaza de las canastas de esta gran población. Entre semanas. A las dos nos dijimos adiós. Mientras que llegamos y no llegamos. Claro. Qué de juega, Manoli, hemos tenido estas navidades. Bueno, eso es lo que nos vamos a llevar en el cuerpo. Desde luego que sí. Que hay luego muchas penas. Y nosotros también tenemos organizado nuestro cotillón también. Ah, sí. Claro. Bueno, después vamos a hablar. Lo estamos hablando todo al principio. Ahí. Pues, señoras y señores, comenzamos este último programa del año 2011 dando las gracias a todos ustedes por su compañía, por esa compañía que hemos compartido a lo largo y ancho de todo este año que se nos va. Para algunos, gracias a Dios, por fin se nos va 2011. Para otros, deseando con optimismo, con alegría, por fin el 12. Ojalá que todos los sueños se hagan realidad y ojalá que sigamos juntos, por lo menos los próximos 365 días del próximo 2012, que está a punto de nacer, y que nos traiga sobre todo eso. Que yo dé la noticia, esa noticia importante de que se ha acabado el paro en el mundo entero y sobre todo en Cádiz, y que todo el mundo está rebosando de salud, que nos muramos cuando sea, pero rebosando de salud y con las necesidades cubiertas. Pues vamos a felicitar a todos nuestros amigos con las voces de la gente del barrio de Santa María, de los tres patios. Mira, un villancico, el que queráis. Venga, vámonos. Mira, ¿damos la polea? Venga, vamos a la polea. Vamos a darle. Especial fin de año en Gente de Cádiz. ¡Basta! Los gitanos le van regalando cucharas de palo para polear. Los gitanos le van regalando cucharas de palo para polear. Lo bautizó con agüita del cielo que bajó Dios y fueron los padrinos del querubín, señora Santa Ana, señor Joaquín, señora Santa Ana, señor San Joaquín. Dale. Ea, 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 que llora el niño porque la el pájaro pinto, ea, 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 que ya se calla porque le han traído una sonada. Ea, 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 oh. El niño del cielo ya se bautizó. Ea, 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 ea.
chicos del barrio de Santa María, los Tres Patios, deseándole lo mejor para este próximo 2012 que está a puntito de nacer, ¿eh? Con muchísimas ilusiones, con muchísimos deseos de que todo lo que ocurra sea todo, todo, todo buenísimo. Y Pascual Castilla, ¿eh? Aquí con nosotros, que está dispuesto a que no nos confundamos de copa, porque es que normalmente nos confundimos. En la del agua echamos el vino, la de la cerveza, el champán, en la del champán, la cerveza, pero es que hay que ver los líos que nos hacemos. Sí. Tan difíciles, ¿eh, Pascual? Bueno, no es difícil. Lo que pasa, bueno, que estos días, evidentemente, cuando llegamos a la hora del menú, pues ya estamos un poquito a gustito, ¿no? Y ya lo lian. Pero por lo menos vamos a presentar la mesa de lo mejor que tenemos guardado en nuestros muebles, ¿eh? Incluido en el tema de la imagen de ese día tan importante que tenemos, nuestros nietos, nuestros hijos, y está muy elegante y está muy bonito, porque para eso vamos a terminar el año, y como las cosas ha dicho Manoli, pero yo creo que, bueno, que lo vamos a hacer muy bonito y lo vamos a hacer bien. Entonces yo he traído un poquito, me gustaría que hubiera habido una mesa grande, pero con la situación del estudio no procede, pero no pasa nada. Yo he traído, esto es cubiertos y platos de mi casa, porque soy un enamorado de todo esto, y evidentemente, pues, el tema de las copas, como dice Manoli, creemos que cualquier copa es válida, pero no es cierto. Es decir, hay que buscar las copas idóneas para cada cosa. Yo la de agua no la he traído hoy, porque claro, entonces esto sería ya. Pero he traído un cata de vino, que ahí podemos echarle un oloroso. ¿Lo podemos coger con la mano? Sí, ¿agua? Por favor. Ese es un cata de vino. Esto es un cata de vino, un poquito de diseño. ¿En qué se distingue el cata de vino? O el catavino, ¿no? Catavino, en fin. El catavino de las demás copas, para darnos cuenta. Hombre, este no es el catavino jerezano, ¿eh? No, porque es más estrecho y más largo, ¿no? Exactamente, es más hecho. Pero bueno, como esto es una cristalería, un poco de, un poquito de distinguir la calidad. Entonces, este cata de vino, bueno, aquí le echa un oloroso o un moscatel de Chiclana, que yo creo que para el principio de un menú es importante una copita de oloroso, que estamos en la tierra, ¿eh? O un moscatel. Luego tenemos aquí ya la copita un poquito más grande. ¿Cómo suena? Suena. Sí. Me claro. Esto es de Bohemia, es Bohemia, es Bohemia. Cristales de Bohemia. Bohemia, ¿eh? Y luego tenemos aquí ya esta copa que es para el blanco. Yo, después de los aperitivos, en el primer plato, pues yo exigiría pues un blanco de la zona, ¿no? Bueno, entonces el catavino o el cata de vino es pues para el aperitivo, mientras que se empieza, sí, no se empieza. Sí, sí. Hombre, un catelito antes de la... Hay sitios en casa que estamos muy, sí, muy recogiditos, pero evidentemente sería la pues entradita. Eso sería para la entradita. Esto es para la entradita, que yo sugería, por ejemplo, un aperitivo, una tosta de foie con jamón y puré de manzana. Y encima una cebollas caramelizadas. Y eso sería esa entrada de... Perfecto. Eso es lo que ha hecho para la noche vieja. Sí, estoy intercalando, ¿eh? Y luego una tosta con foie, con puré de manzana y jamón. Eso con una chapatita se prepara, porque todas estas cosas, una de las cosas que yo doy mensaje también, que todas estas cosas las debíamos tener preparadas, si me explico. Ese día debíamos tener todas las cositas por lo menos a punto. ¿Pero para... cuándo las preparamos? ¿El 31 cuándo lo preparamos? No, eso mañana, por ejemplo. ¿Por pues, la mañana? No, esto es yo creo... Está muy feo el pan, ¿no? No, eso es, no. Eso se prepara, ya, ¿no? Eso se prepara, pero luego va al horno, ¿eh? Es decir, entonces yo creo que a partir de las 6 de la tarde es cuando ya hemos descansado un poquito del almuerzo y tal, y entonces ahora es cuando vamos a ir preparando todas estas cositas. Luego, el blanco... los vinos blancos de nosotros, de la tierra. Sí, no sé si podemos hablar de marca, pero bueno, sí. Se puede hablar. Bueno, pues podríamos probar un Tierra Blanca, un semi, para señoras, y un seco para los caballeros. Y eso lo vamos a poner ya, que está en mesa, con un patecito de cabracho, con unas tostitas, y un surtido ibérico que vamos a poner centro de la mesita, que ya estamos en mesa, ¿no? Ya estamos calentando motores. Yo me quedo más por el surtidito ibérico. Ya hay, sí, mucha tosta, ¿eh? Entre el vino primero y el segundo. Eso es. Mucha tosta, ¿eh? Bueno, tampoco se puede. Claro. No, ya vendrá para ponernos el día 2 o el día 3 al régimen.
Y luego vamos a poner también una piña rellena, que con una ensalada de marisco. Cogemos la piña, la partimos por la mitad, la desglosamos un poquito por dentro y hacemos ya con la piña, con manzana, con langostinito, con salsa rosa, hacemos una masita y rellenamos la piña y queda preciosa en la mesa. Pues todo esto lo vamos a regar con este vino blanco. Luego, este año me ha sorprendido un poquito cómo está el tema, porque también hay que buscar el costo de las cosas, ¿no? Afortunadamente no tenemos todavía mucho, pero he descubierto una cosa que se llama el gambón. El gambón está en un precio hoy muy, muy aliviado para todo el mundo. Es verdad. Pero la gracia, eso sí se lo debo a la señora, a mi mujer, que lo hace con locura. El gambón lo abrimos por la mitad. Lo abrimos, lo metemos en el horno y ella hace una salsa a la naranja. Con la misma cáscara, ¿no? Abierto por la mitad. Eso va, la cáscara no, abierto como si fuera una langosta, ¿no? Uh-huh. El gambón bueno, grande. Eso lo metemos en el horno y luego hacemos una salsita de ajito. ¡Qué rico! Oloroso. Un poquito de mantequilla y luego le echamos el zumo de naranja. Eso lo reducimos un poquito y cuando el gambón está hecho ya en el horno, sale del horno y esta salsa que tenemos ya calentita, la hacemos y lo regamos. Y el éxito, yo no sé si es el gambón o es la salsa. Yo estoy oliendo ya, Te digo esto. Qué rico. Y luego... Pero, ¿cómo era la salsita? Pues, se hace un refrito de ajito oloroso. La naranja. Y para espesar un poquito, le echamos un poquito de harina. ¿Zumito de naranja? Sí, zumo de naranja. El oloroso importante, evidentemente, que le da un golpe divino. Y nada, una vez el gambón se mete en el horno sin nada, abierto, un poquito de aceite para que no se pegue. ¿El horno ya precalentado? Sí, ¿Paco? El horno tiene que estar preparado. ¿Y cuántos minutos? Nada, yo creo que, como es un marisco, un poquito, yo no creo que podamos llegar a 10 minutos, vamos. Y como ya la salsa la tenemos aquí hecha, pues venga. Lo hacemos así, lo regamos. Y yo ya no te digo la verdad, te he dicho. Mucho pan, ¿eh? Mucho pan, que por favor. Y luego vamos a llegar a esta copa, que es una maravilla. Una copa de... Y ese gambón con el vino blanco, que no vea cómo sabe el marisco con el vino blanco. Estamos hablando con los vinos blancos. Sí, porque la copita oloroso, vamos con una copita. Y ya terminamos esta copa con un tinto joven de aquí, un Viña Lucía, que es una maravilla. Un vino joven, un chardonnay, perfecto. Uh-huh. Y eso, este año... Nosotros hacemos cositas también, pero vamos a poner una lisa de estero. Cuidado. Oye, de la Bahía de Cádiz, ¿no? De estero, qué de San Fernando, rico, de ahí, de la isla. Rico. Que además tenemos que promocionar mucho nuestros pescados que hace falta, ¿no? Bueno, pues yo, personalmente, una lisa de estero, una lisa buena, yo no lo cambio ni por una dorada, ni yo. Es decir, que yo respeto a todo el mundo. Pero aparte, el costo de la lisa, ahora también estamos en época de verano de estero, pues cogemos y la hacemos al aceite de oliva. Muy sencillo, es muy sencillo. Abrimos la lisa, la sacamos los lomos, lo metemos en el horno y le echamos solamente aceite, limón y ajito al horno. Yo creo que puede tardar, si es una lisa aproximadamente de un kilo o kilo y medio, yo creo que con 30 minutos eso queda. Y esto lo acompañaríamos, porque no queríamos también, pero porque se ha pescado también se puede tomar un tinto. Porque estamos tomando un tinto joven, no un tinto viejo, que eso ya es más pesado. Bueno, pero importantísimo, no sé si vamos bien con tiempo, ¿no? Estupendamente. Si ustedes queréis, cortar. Y de paso vamos a dar un saludo muy fuerte a toda la familia de esos pescadores de nuestra provincia, totalmente. Que tan mal lo están pasando últimamente, ¿no? Bueno, pero yo creo que vamos. Así que un abrazo muy fuerte para todos ellos y ojalá que esos problemas se solucionen también en este 2020. Un abrazo a Barbate, que lo está pasando mal. Y a Conil, mal, y a Zahara, y a Algeciras, toda que estamos, la provincia. Estamos teniendo un prestigio con el atún y que creo que eso nos hace falta que esta provincia de las marineras sea importante, que vaya todas las cositas muy bien. Todo esto, evidentemente, hemos llegado a lo que es la cristalería, el champán, la copa de champán, evidentemente. No hace falta ni decirlo. Y entonces, importante... Bueno, entonces ya las copas hemos terminado, sí, ¿no? Las copas, porque claro... Y siempre van puestas de derecha a izquierda, donde se comienza siempre efectivamente, a beber, así, ¿no? Y ya llegamos a la cristalería y a la loza. Es importante, vuelvo a decir lo mismo, todo el mundo, hemos estado hablando aquí con el arte de Cádiz, y digo, todo el mundo tenemos buenos platos en casa,
en Buenos Cubiertos, pero no lo sacamos. Eso es verdad. ¿Eh? Buena mantelería. Buena mantelería. Ay, pero que me da mucha pena. Ya, no, si pena, nos vamos a morir. Pena una corona. Está la lavadora, no, sé, no la tienes tú que lavar. Eso es. Entonces, bueno, pues aquí he traído un sobreplato. ¿Qué estoy? En los almacenes, no voy a mentar ni blanco ni amarillo. Hay unos sobreplatos de cartón que dan una imagen, creo que vale un euro, creo. Y luego ya va la losa, ¿no? Un plato colorido, ¿eh? que dé fuerza a la mesa. Que se vea que es algo especial. Sí, 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 totalmente. Que no es un día normal. La servilleta, importante. Esta servilleta que traigo, pues, es de las insignias de nosotros, de cuando nos casamos. De cuando se casaron. Sí, ay, qué bonito. ¿Hace cuántos años, Pascual? Bueno, me casé en el 72, ya voy camino de los 40. ¿Sí? 39, sí, sí. Sí, en base, sí, de 40, sí, 40, en este 2012. Afortunadamente, muy bien. ¿Y qué tal? Muy contento. Perfecto. Y que no diga lo contrario. Y que no diga lo contrario. Tengo tres niñas maravillosas. Oh, ahora se me va a emocionar, no me vayas a llorar, Pascual. Y lo elegantón que viene siempre. Muchas gracias. ¿Eh? Y mis nietos, y bueno, y todo muy bien. Bueno, pues vamos a los cubiertos. Importante también, ¿no? Tenemos la cuchara sopera. Que es la primera que se pone a la derecha de todo. Porque casi siempre se empieza con la sopa, con un caldito, ¿no? Efectivamente. Bueno, el caldito yo lo daría después de los aperitivos, mi opinión. Sí. Es decir, una vez que ya esté los aperitivitos, antes que venga el segundo plato, pues yo creo que ahí... Sí, los aperitivos siempre primero. Exactamente. Pero después de los aperitivos, lo primero de comida... el caldo. Es el caldito. El caldito que también la muchacha lo hace bastante bien. Es que pucherito, muy bueno. ¿Quién ha aprendido, la muchacha de usted o el muchacho de Bueno, verá, ella es buena cocinera y yo, pues, le ayudo, yo veo aquello, mamá, vamos a esto, y lo coge rápido. Automáticamente no necesita libro ese. Que... Mamá, vamos a coger aquello. Papá, vamos a coger aquello. En términos de hostelería, ¿no? Robamos mucho, ¿sabes? Vemos allí, vemos lo que sea y lo practicamos, ¿no? Evidentemente. Bueno, pues ya tenemos la sopa. Luego tenemos el cuchillo trinchero, que es para tomar los aperitivos y demás. Luego está la pala de pescado. Y luego está, por si tomamos carne, el cuchillo de carne. ¿El último de la carne? El último de la carne, porque normalmente, claro, es el último plato que estamos comiendo. Evidentemente, empezamos por aquí, tenemos el cubierto de... Por aquí. El tenedor a la izquierda. El tenedor que está más a la izquierda. A la izquierda, el tenedor de aperitivo, el tenedor de pescado y el tenedor del cuchillo. Carne. De la carne, perdón. Con... los dos cubiertitos de postre, que ya lo tenemos ahí presentado delante. Bueno, la servilleta, a mí me gusta muchas veces darle forma a la servilleta, pero la servilleta hay que manipularla lo menos posible, ¿eh? Para que no... Bueno, sacarla, plancharla y a la mesa. Importante traigo esto porque cuando estamos comiendo, nadie se acuerda de abrir la botella. Bueno, el sacacorcho. Hay que levantarse, hay que levantar. La cocina. Bueno, pues por aquí se pone... Todo preparado. También hay que poner una mesita en eso, ¿eh? Con los licorcitos y porque en la mesa tampoco se debe de poner muchas botellas. Estamos hablando a la hora de la cena, ¿no? No me está criticando, ¿no? ¡No! ¡No! Y entonces, bueno, pues yo creo que con esto, pues no quiero comerme el programa porque parece que el programa es para mí y eso no es cierto. No, es que estamos aprendiendo todo. Claro. Wow. Y poner la mesa de todo. Si no ponemos la mesa, no nos podemos sentar en la mesa. Claro, hay que aprender todo. Y evidentemente el postre, pues importante. Hemos puesto este año una tarta de chocolate que se llama Marquesa de Chocolate Blanco. Me hubiera gustado traer un trocito para que lo probara. No, pero no importa porque, no lo he dicho al principio, tengo que decirlo. Bueno. La artesana, igual que el día de Navidad, nos felicita, les felicita a todos ustedes invitándoles. En nombre de la artesana le desean una muy dulce Navidad y muy dulce 2012, que han sido los que nos han traído a esta mesa para que nuestros invitados disfruten con las exquisiteces que ellos hacen, como este precioso tronco de Navidad de chocolate que está para comérselo. También unos canapés riquísimos. Y estoy observando, Manoli, estoy observando en la bandeja de allí, estoy observando el pan de Cádiz. El pan de Cádiz, por que favor, nos falta en la mesa de Navidad. Claro que sí, claro que sí. Lo más típico, lo más tradicional. Sí, sí. Además, yo creo que está cogiendo también alza mucho. Es decir, había momentos que estaba, pero otra vez está el pan de Cádiz.
Sí, sí, resurgiendo de nuevo. Perfecto. Con sidra, con fruta escarchada, qué rica. Perfecto. Y polvorones hechos tradicionalmente por ellos, por la artesana. Y los canapés que tienen la repostería, yo le doy un 10. De 10 para arriba, muchísimas gracias. Y muchísimas felicidades a la artesana, a todos los trabajadores, al propietario, a toda esa gran familia. ¿Y cómo es esa tarta que me decía que ha hecho? Bueno, es una tarta de chocolate con cobertura de chocolate pura. Eso lleva fundir el chocolate. ¿La ha hecho papá o mamá? Bueno, vuelvo a decir, yo doy la receta y ella pues trabaja, ¿no? Es solamente... ¿Ella trabaja? Ella trabaja en la cocina. Qué fácil, da la receta, Es lo más fácil para ella. Sí, hombre, es importante. Y esa tarta, pues, solamente es cobertura de chocolate 100%. Hay que fundirla. No lleva bizcocho, no lleva nada. Es como si fuera un bombón. Una mousse, ¿no? De chocolate, no, más rico. Más fuerte, más pesada. Más pesada, quiero decir, más chocolate. Sin bizcocho. No, aquí no hay bizcocho. Esta tarta. Chocolate puro. Esta tarta, cuando yo tenía un negocio en el patio, en el puerto, que se llamaba El Patio, que ya no, por eso lo digo, y resulta que iban allí la gente a comer. A comer esa tarta. Y hoy la tenemos nosotros también. ¿Y nos puede dar la receta, Pascua? Bueno, es que como de la receta no vamos a terminar. No me acuerdo. No me acuerdo. Y eso también es importante. Eso lleva unas gotitas de cacao pico. Que no hay que recordar que cacao pico es del puerto Santa María. Y es uno de los licores más señeros de esta fecha de Navidad. Aparte del mono. Del anís del mono, ¿no? Por decir algo. Y el cacao pico es un licor muy importante de... que es del puerto, pero se conoce en España entera. ¿Verdad? Hay que tenerlo presente, yo no lo sabía. Sí, yo lo he tomado en algunas navidades. Maravilla, sí. Sí, ¿no? Ni lo he probado tampoco. Cacao pico. Cacao pico, en la calle Cielo, del puerto Santa María. Una distillería muy importante. Bueno, pues la mesa ya la hemos puesto. Ahora faltan los villancicos del barrio Santa María, ¿no? Venga, los tres patios, que nos vaya a cantar. Algo por bulería, ¿no, Miguel? Venga, vámonos, Miguel. ¿Yo? Sí, venga. Venga, Ana, Inma, Raúl. Que esta noche nace niño. ¡Ale! Mi barrio Santa María. ¡Ale! Ya sé que ha dormido. Cantemos por bulería. Lloraba la luna clara. Ya que el portalillo hay tan oscuro. Canación botica y el rey del mundo. Del mundo. Dale. Ubita negra y maura. A negra para mi pensar. Negra para tu hermoso osura. A negra para mi pensar. Negra para tu hermoso osura. Dale. Qué bonito, hijo. Qué arte. Nana. Y en un portalito oscuro hay llenito de telaraña. Y en un portalito oscuro hay llenito de telaraña. Ahí tuvo la Virgen María, ya niño de sus entrañas. Ahí tuvo la Virgen María, ya niño de sus entrañas. Con ramita de romero y se la puso a San José y en la trenza de su pelo y se la puso a San José y en la trenza de su pelo. Mira cómo toma, mira cómo suena, hay la campanillita de la noche. ¡Mira! ¡Ale! El barrio de Santa María con nosotros viviendo este último año. ¿Verdad que sí? Felicitando, hombre. Felicitando la Navidad. El rosal floreció, todo es un altar. Suena
Desde su emisora, Onda Cádiz Radio, los mejores deseos para el próximo año. ¡Felices fiestas! Camino blanco que conduce a la verdad. Todo estrella.